Los diseños de esta temporada son tan buenos. Seré la villana más glamorosa del mundo criminal. Este se vería bien en mí. ¿Y este? Y desde luego este. Lo que tengo que hacer es introducir la tarjeta de crédito de la compañía. ¡Y voilà! ¡Comprando! ¡Oigan! ¿Cancelado? ¿De qué se trata esto? Oh. No se usa el dinero de la compañía en gastos personales. ¡Pero es una emergencia! ¿Realmente quieres que una jovencita como yo utilice este atuendo a diario? ¡Ay, es un cruel y horrible castigo! Aunque llores, no te servirá de nada. Me encanta cuando reprenden a otras personas. ¡No se coman los dulces del Dr. Z! ¡Y deberían limpiar este desorden! ¡Escúchenme! ¡Apareció otro dinosaurio! ¡Vayamos a la sala de controles! ¿En dónde está? ¿París? ¿Milán? ¿Algún lugar donde vendan zapatos? Pues es en Europa, pero creo que es Suiza. Así es, en los Alpes suizos, para ser exactos. ¿En las montañas? ¿Qué compraré ahí? ¿Un par de esquíes? No puedo esperar para ponerme ropa interior térmica. Y ni siquiera les he dicho la mejor parte aún. ¡Ya reservé sus boletos! ¡Y adivinen qué! ¡Viajarán en primera clase! ¡Deben estar bromeando! ¡Esto es un asco! ¡No puedo creer todo el desorden que los muchachos hicieron aquí! ¿En dónde estarán? ¡Ay! ¡Max! ¡Rex! Oye, Zoe, ¿nunca aprendiste a tocar? ¡Ay, no, ni creas! ¡No cambies el tema! Se supone que debíamos tener la casa limpia mientras tu mamá no está. ¡Y mírala! ¡Qué asco! ¿Crees que lo voy a hacer todo yo? ¿No se supone que limpiar es cosa de niñas? Oigan, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Qué desorden habrás hecho? ¡Oh! ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¡Que toda la casa la deben dejar así! ¿Ah? ¡Espera! ¿Cuánto vas a pagarnos? ¡Su pago será que no los castigue! ¡Regresaré en 10 minutos a revisar! Cuando viajas en primera clase, debes verte de primera clase. ¡Así es! ¡Todos volteen a verme! ¿Podría hablar con el que está a cargo? Es importante. Sí, por supuesto. ¿No quieren volar en primera clase? Bien, no lo digo por mí. Es solo que no creo que los dos con quienes viajo se adapten. Bien, tenemos otro avión. Esto es muy vergonzoso. Apuesto a que quiere un vuelo más barato solo para que le regresen el dinero. ¡Sí, gastarlo en ropa! ¡Eso no tiene nada de clase! Bien, aquí está el piloto de la clase económica. Disculpe, señor piloto, oiga. Dígame, este avión parece algo antiguo. ¿Seguro cumple las normas? No lo sé, buena pregunta. Siento que he tenido una vida plena. Y si es tiempo de dirigirme a ese aeropuerto en el cielo, no le pondré objeción. Tal vez tú ya viviste lo suficiente, abuelo, pero yo no. Así que más vale que tu último vuelo sea sin nosotros. Despierta y pilotea bien. ¿Sabes a dónde vamos, cierto? ¿Dijeron algo sobre el queso suizo? ¡Dije los Alpes suizos! ¿Algo más que no sepas, aviador desorientado? Bien, hay una cosa más. ¿La hay? No recuerdo si cargué combustible o no. ¿Cómo que no recuerdas si cargó combustible o no? ¡Ah, es una broma! Se están comportando casi tan inmaduros como sus dueños. ¡No tan rápido, As! Quiero que me prometas que no harás tanto desorden en la casa, ¿de acuerdo? ¿Oh? ¡Esta vez no voy a fallar! Creo que necesito practicar. Pero si cualquier mueble o arbusto intenta escapar, podré atraparlos. ¡Ahora sí te tengo!
Zoe, lo siento. Al menos es mejor que el arbusto. Doctor Taylor, ¿qué está haciendo? Practicando el lazo. Una vez que lo domine, seré capaz de atrapar dinosaurios sin lastimarlos. ¿Qué opinas, ah? ¡Soy un genio! ¿Le importaría venir conmigo? Quiero verlos trabajar, chicos. Vamos a dejar esto impecable para cuando regrese la señora Taylor, ¿de acuerdo? Sí. Az y Gabu, castigados 10 minutos más. Después pueden irse. Voy a ir a limpiar la cocina, pero no hagan trampa porque lo sabré. Es peor que mamá. No lo sé, Max. A tu mamá a veces le gusta mucho mandar. ¿En serio? ¿Así son todas las mujeres? Pero Zoe sigue siendo solo una niña. ¿Por qué quiere comportarse como una mamá? Tal vez porque le gusta ser la que manda. Yo les diré por qué. Hay algo que todas las mujeres tienen. Se llama instinto maternal. Yo creo que Zoe solo tiene instinto de molestar. Una buena madre debe ser fuerte para proteger a sus hijos. Por eso le gusta mandar. En cuanto a mí, creo que será mejor que me dirija al laboratorio. ¡Ay, eso lo escapas de Zoe! ¿Qué? No, no, no es eso. Solo tengo investigaciones que hacer. Y también nosotros. Tenemos pendientes importantes del equipo de... ¿Lo recuerdas, Rex? Ah, sí. Lo recuerdo. Bien, este es el plan. Escuchen. Muy bien. Escuchamos. ¡Oiga, pero qué es lo que pasa! ¿Qué demonios está pasando aquí? Querida Zoe, tenemos una importante investigación que hacer, así que limpiaremos luego. ¡Increíble! Parece que tenemos un problema. ¿A qué se refiere? Hasta luego. ¡Buena suerte! ¡Oiga! ¿Qué haremos ahora? No nos sirven comida y ahora esto. No volveré a volar en esta aerolínea. ¡Puedes olvidarte de volar porque este avión nunca volverá a hacerlo! ¡Y solo tenemos un paracaídas para nosotros funcione. Tres! ¡No, no lo harás! ¡Yo soy mucho más importante que tú en este equipo! ¡Mujeres hermosas y niños primero! ¡Los veré en tierra! ¡Jerónimo! ¡No queremos ir contigo! ¡No irás a ningún lado sin nosotros! ¡No hay lugar para ustedes, así que no me toquen! ¡Realmente no hablas en serio, Úrsula! ¡Nos quedaremos contigo! ¡Aún estamos cayendo muy rápido! ¡Aleten con todas sus fuerzas! Espero que Zoe no esté molesta. No creo, dejamos una nota. ¡Vamos! ¿Ya tienes la ubicación exacta del dinosaurio, Ruiz? Parece estar en la orilla de los Alpes suizos. Entonces debemos irnos, ¿listo? ¿Pero qué hay de Zoe? No hay tiempo para esperarla. Papá, ¿podrías decirle a dónde fuimos? Desde luego. Chicos, ¿no quieren llevar el lazo con ustedes? No, así está bien, papá. ¡Adiós! Pero les podría ser útil. Lástima. ¡Vamos, Gabu! ¡Triceratops! ¡Ruge! Te das prisa, los puedes alcanzar y no te olvides de llevar el lazo. ¡Ya verán lo que les espera! ¡Vamos, Pan!
París! ¡En marcha! No se llevó el lazo. Quizá después. ¿Me duelen las piernas? Solo eso, a mí me duele mi hermoso cuerpo. ¿Ah? ¡Un dinosaurio ya está luchando con un triceratops! ¿Ah? Parece que caímos en el lugar preciso. ¡Esto es perfecto! Enviaré a Terry y por lo que veo serán 2 por 1. ¡Ja! ¿Eso es un huevo? Pues si lo es, odiaría ver a la gallina que puso esa cosa. ¡Miren eso! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oigan, chicos, escúchenme! ¡Ese dinosaurio es una madre protegiendo su huevo! ¿Un huevo? Sí, ya veo. Necesitas llamar a Gabu y dejar que Mayasauria se encargue de él. ¡Oye, Gabu! ¡Déjala en paz! ¡Ahora tienes que ir y detener al tiranosaurio! ¡Deprisa! ¿Lista, París? ¡Dino! ¡Base! ¡Para, Saurolophus! ¡Ataca! ¡Rompió! ¡Y yo tengo hambre! ¡Miren lo bien que se ve desde aquí! Pensándolo bien, no comimos nada en todo el día. Ni siquiera nos dieron cacahuates en el avión. Sería una pena dejarlo aquí. ¿Quién tiene hambre? ¡Nosotros tenemos! ¡Vamos! ¡Gabu! ¡Deja de luchar con Mayasauria! ¡Regresa ahora! Esa es una forma de bajar rápidamente la si colina. Si ruedas hasta ese huevo y lo rompes, estarás muerto. Chicos, son la pandilla Alfa y van tras ese huevo. No creo que podamos llegar a ellos desde aquí. ¡Tenemos que hacer algo! No puede encontrar su huevo, así que está atacando a todos. Yeah.
Supongo que Gabu tendrá que luchar con ella después de todo. ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¿Ah? ¡Eso sonó como! ¿Es su bebé? ¡El huevo se abrió! ¡Miren eso! ¡Es la pandilla Alfa! ¡Huevos, huevos! ¡Fritos y revueltos! Necesitamos una sartén. ¡Nuestro huevo se abrió! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me gusta el huevo fresco, pero esto es absurdo. ¡Me rehúso a comerlo! Pero aún podemos atraparlo. ¡Lindas ovejitas, retrocedan! ¡No, son cabras! ¿Crees que me importa? ¡Váyanse de aquí, sea lo que sean! Parecería que tratan de decirnos algo. ¡Qué lástima! ¡Fuera! ¡Úrsula! ¡Gabu! ¡Bien hecho, chicos! ¡Así se hace! Por favor, regrésenos. Regrésenos a donde estábamos. Queremos regresar a casa. Por favor. Podemos hacerlo. Regresémoslos a la carta, chicos. Buena idea. Muy bien. Así estarán juntos por siempre. ¿Vieron hacer a un bebé dinosaurio? ¡Es increíble! Me hubiera gustado estar ahí para verlo. Sí, y vimos cuánto ama una madre a su hijo. Es instinto maternal, ¿cierto? Eso creo. Esa mayasauria hubiera hecho cualquier cosa por su huevo. ¡Exacto! ¿Ah? Porque las mujeres son fuertes. Y a diferencia de ciertos chicos irresponsables, ellas no escapan a sus deberes. Y antes de que cenemos, quiero ver esta casa impecable. ¿Qué? ¿Qué tal si primero comemos y luego limpiamos? ¡Ah! ¡No hay trato! No puedo creer que tengamos que caminar hasta la casa. Y pensar que se suponía que íbamos a viajar en primera clase. Pero después Úrsula decidió cambiarlo a sin clase. Gracias. Me acaban de recordar que no he comido nada en todo el día. Y Ed parece una albóndiga. ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Ven aquí, pequeña bola de carne! ¡Solo una rapidita, lo prometo! Al menos si Úrsula se come a Ed, ya no querrá comerme a mí. ¿Qué tiene uno que hacer para poder conseguir un taxi?